Saludos, señores, bienvenidos a nuestro programa La Mirada Justa. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente estamos totalmente convencidos que les va a interesar. Vamos a hablar de la militancia. La militancia, y tal y como nuestro invitado pues lo han titulado, mirar y situarse en la sociedad de manera diferente. Con nosotros esta noche pues están Gonzalo Ruiz, Miguel Ángel Romero y José María García, a los cuales saludamos ya. Bienvenidos a nuestro programa. Hola, buenas. Bueno, pues os dejamos que seáis vosotros los que situéis este diálogo. Bien, el tema que nos trae esta noche sobre la militancia, creemos que es un tema pues interesante, aunque no sea un tema que venda mucho a lo mejor en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Pero pensamos que es necesario reivindicar la figura y la posición del militante en las organizaciones, en todo tipo de organizaciones, ¿eh? Porque por desgracia hoy pues vemos que muchas organizaciones políticas, sindicales, pues ya a sus miembros no se les llama militantes, se les llama afiliados o incluso en algunos casos pues socios o simpatizantes, sin más, ¿no? Sin embargo, pensamos que el militante pues es una persona que se sitúa en la sociedad o se sitúa ante los problemas de la sociedad pues de una manera distinta, es decir, desde unos principios, de unos valores, diría yo, desde una perspectiva ética que hace diferente su presencia en la sociedad y su actuación en las organizaciones. Es decir, no se lleva tanto por el interés personal que pueda tener o por una coyuntura política, sino que lucha y se manifiesta en la sociedad pues a favor de unos valores, a favor de una idea de sociedad, ¿eh? De unos objetivos concretos que perseguir, ¿no? Entonces, quizá hoy esa figura del militante pues esté un tanto denostada o esté cayendo en desuso, en decadencia, pues quizás también porque para ser hoy militante en una sociedad como esta hace falta tener claro unos principios, unos valores y una forma de vivir y de actuar, que no es fácil en una sociedad como la que estamos, ¿no? Por eso hoy nos acompañan Miguel Ángel y José María, dos personas que llevan muchos años, consideramos nosotros, militando en organizaciones, en diversas organizaciones, ¿no? Pues para que ellos nos den su perspectiva de cómo ven hoy militar dentro de las organizaciones que hay en la sociedad y cómo han visto evolucionar en esa militancia que ellos ya desarrollan desde hace muchos años, ¿eh? Cómo han ido viendo evolucionar pues todo ese proceso en esta sociedad, ¿no? Y en definitiva pues sobre eso es sobre lo que queremos reflexionar, ¿no? Pero ¿se puede hablar de que hay crisis de militancia tal y como se entiende que acaba de exponer Gonzalo? Sí, el título es expresivo, ¿no? La crisis realmente existe. Yo la verdad es que no soy pesimista en eso. Ciertamente que se echa en falta un mayor compromiso de la gente con la idea de participación social en política, en sindicalismo, pero en fin, también yo entiendo que la gente, sobre todo la gente joven, tiene en este mundo tan global, tiene grandes intereses, muchos intereses, y yo desde mi óptica de persona entiendo que siempre que se participe en algo positivo, en ecología, en senderismo, en tantas cosas que la juventud se vuelca y la gente mayor, ¿por qué no, no? Pues no entiendo que sea, mi óptica no es pesimista en ese sentido. Yo creo que la gente tiene que participar en lo que le guste y en lo que le atraiga. Y quizá desde el punto de vista de la participación o la militancia política y sindical, lo que sí es que tendríamos que reflexionar los que estamos dentro de partidos, los que estamos dentro de sindicatos, los que estamos dentro de asociaciones de todo tipo, yo pertenezco a varias, ¿no? Que quizás no lo estemos haciendo motivador, no lo estemos haciendo de forma bien, no se está haciendo bien para que la gente de alguna manera se sienta con ganas de participar también, ¿no? De ser militante en nuestros grupos sociales, ¿no? Yo culpo a todos, ¿no? No vamos a echar la culpa a las cúspides, que también tienen mucha culpa, sino a toda la militancia en general de todos los grupos de participación social, ¿no? Bueno, ¿y vosotros cómo pensáis
que se está, vamos, no como pensáis, sino aquella cultura del pelotazo que era muy famosa, se hizo famosa ya por los años 80 y 90 y tal, que parece que estaba un poco apartada. Sin embargo, hoy en día yo creo que subsiste desde otra perspectiva, haciéndole ver, por ejemplo, al joven que el triunfo está al alcance de su mano muy fácilmente, olvidando cualquier tipo de valores y cualquier tipo de cosas. ¿Vosotros cómo jugáis eso? Ahí los medios de comunicación están haciendo, digamos, un flaco favor a este tipo de cosas, ¿no? Cuando a mí me invitaban a participar en este diálogo, yo pensaba que lo primero que se me venía a la cabeza es que iremos a hablar de algo que la gente no entiende, que la gente de hoy, gente de una cierta edad, los jóvenes, no tienen mucha idea, les sonará de algo, les sonará algo, les sonará raro. Pero como yo tengo la experiencia de militar en organizaciones políticas y en organizaciones cristianas, y tengo la experiencia también de haber convivido con personas que son militantes y de estar conviviendo con personas que son militantes, yo me animé mucho a venir aquí a dialogar, a plantear algunas cuestiones. Y por ejemplo, el tema del pelotazo o el triunfo fácil o esta cultura que hay de conseguir el éxito inmediatamente, conseguir las cosas porque yo las quiero y aquello que quiero lo cojo, eso en otro tiempo se veía de otra manera, pero eso es que es posible que se vea de otra manera también hoy, pero para eso hace falta referentes, hace falta personas y hace falta organizaciones que sean capaces de plantear la otra cara de los problemas. Es decir, el problema del pelotazo no es que unos cuantos se enriquezcan. Yo entiendo que el problema del pelotazo, cualquier pelotazo, es que quien se enriquece a costa de quien es más pobre. Y el que se enriquece lo que está produciendo es empobrecido, generalmente. Y hay un ejemplo nada más. Yo pongo el ejemplo de la vivienda. El ejemplo de la vivienda, del mismo se está hablando de que hay crisis, a mí me parece una paradoja grande. El que se hable de crisis cuando los promotores, constructores, la gente que está alrededor de la vivienda no venden la vivienda, y no se hablara de crisis cuando millones de personas en este país estaban y están pagando una hipoteca que les cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes y que viven en crisis permanente, crisis económica. A mí me parece que son más importantes. Pero eso, ¿quién puede sacarlo fuera? ¿Los medios de comunicación? A mí me parece que medios de comunicación como este, de una televisión local, o un medio de comunicación pequeño, pueden hacerlo, pero los medios de comunicación grandes no sacan esas cosas, ¿eh? Pero para trabajar con la gente, para que la gente sepa dónde están sus problemas, hace falta la figura del militante. Ese subtítulo, esa otra parte del título que tiene este programa, una manera diferente de situarse ante la realidad, ¿eh? Eso lo hace un militante, una persona que se presenta ante la realidad de otra manera y se presenta al lado de personas concretas, ¿eh? Y que no está precisamente por buscar pelotazo, por buscar el éxito, sino por señalar y comprometerse con los problemas que están haciendo sufrir a la gente o que están creando pobreza en el mundo, ¿no? Pero vamos, el militante debería de tener un conocimiento real de la situación de la sociedad, porque por el novismo mucha gente pues se afilia a partidos por yo qué sé, por amiguismo, por tal, pero no son conscientes realmente de que eso pueda ayudar a la sociedad, que en definitiva de lo que se trataría, ¿no? De contribuir todos a tener una sociedad más justa, ¿no? Hombre, es que lo que pasa es que aquí partimos de otra perspectiva, ¿no? O partimos de otros presupuestos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el militante normalmente tiene una cultura o tiene una vida que no hace juego con los valores del sistema y por tanto intenta poner en marcha o intenta luchar por conseguir que haya una sociedad distinta, aspira a que haya una sociedad distinta, una sociedad que esté basada pues en otros principios, en otros valores distintos a los que hay en la sociedad actual. Claro, para que eso se pueda dar hace falta que haya grupos, haya grupos donde esa cultura distinta o esa forma de ver la sociedad o de organizar la sociedad pues
pues vivan eso o intenten vivirlo, ¿no? Entonces, eso ocurre pues en distintos colectivos que pueda haber y que entonces ahí aspiran a eso, aspiran, tienen otra visión de la sociedad y por eso se ponen del lado de los perdedores, es decir, de alguna manera están muchas veces, como se dice, a favor de las causas perdidas, a favor del débil, a favor de aquel que nadie escucha, es decir, nada y lucha contracorriente, pero no porque, y piensa que eso es posible cambiarlo. Y es verdad que en esa sociedad pues hay personas que van a enriquecerse, es verdad que hay personas que van a aprovecharse, es verdad, tal. Pero el militante precisamente, si se compromete, si está comprometido en distintas realidades sociales, sea ecologista, sea el movimiento pacifista, sea en una organización política o sindical, es porque tiene una idea de sociedad y unos principios que él entiende que en gran parte es la solución de los problemas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo que nos hacen ver es que esta sociedad no tiene otra forma de organizarse sino simplemente como es así, ¿no? ¿No? Y que esto pasa pues porque tiene que pasar, pero no es así, es decir, pasa porque la sociedad tiene una determinada forma de organizarse, ¿eh? Pasa porque el trabajo no prima a la persona que trabaja, al trabajador, sino que lo que prima es el beneficio. Entonces, pues no estarían pasando tantas cosas como pasan en el mundo de la empresa, no habría la crisis que estamos teniendo ahora, si no fuera porque el ánimo de lucro, el ánimo de enriquecerse a costa de cualquier cosa, pues se pone por encima de todo. Entonces, ¿qué vivimos? Pues vivimos en una sociedad que en gran parte es ficticia. En gran parte está montada sobre un castillo de naipes, que en cualquier momento pues puede venirse abajo totalmente y provocar un cataclismo tremendo. Nosotros que en este mundo, en este primer mundo, pensamos que estamos viviendo en una sociedad estable, en una sociedad, en fin, que estamos exentos de riesgos y de peligros como pueden estar en los países de África o los países de, ¿no?, que están mucho más vulnerables y que evidentemente todas las crisis, ¿dónde repercuten más? Pues repercuten más en aquellos que son más débiles, en nuestra sociedad, pues en los sectores más débiles de la sociedad, en los jóvenes, en los mayores, en los inmigrantes y en los países, pues en aquellos que son más, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa? Porque todas estas crisis, todos estos problemas que está habiendo, no es que vengan porque sí, sino vienen porque hay una forma de organizarse, de organizar la sociedad, que está pensada única y exclusivamente para obtener el mayor beneficio a costa de lo que sea, ¿eh? Y es un continuo dar vueltas de tuerca. Ahora hemos visto que se han estado enriqueciendo con todo esto de la vivienda a nivel global, con las hipotecas basura, con toda esa historia. Ahora parece que por donde van es con el tema de los carburantes, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues ahí parece ser que ahora es donde están especulando y están especulando y especulando y especulando, acumulando. ¿Y quiénes son los que están subiendo las consecuencias? Pues los consumidores. Entonces, en ese sentido, el militante se pone, diríamos, a favor de los débiles, de los que están sufriendo, de los que lo están pasando mal, ¿eh? Porque al final son los que pagan todas las crisis y todas las reestructuraciones que hay. Pero vamos a ver, Gonzalo, yo os pregunto, ¿quién inculca esos valores a los jóvenes? Por ejemplo, porque claro, lo que los jóvenes perciben es una desconfianza casi global de la sociedad porque hay muchos detractores, porque hay, ¿qué te digo yo?, pues muchas ideas que no llegan a profundizar, pero que están ahí y que le hacen ver a los jóvenes que lo que están es adoctrinándolos, que le están... O sea, ¿quién inculca realmente esos ideales para los jóvenes? Y no es... Porque yo, desde mi punto de vista, están la mayoría inmersos en un mar de confusión. Porque claro, si estamos hablando de una persona que ya está formada, no hay problema. Es militante porque tiene su y tal, pero a estos jóvenes, ¿quién les inculca esos valores? Hombre, la respuesta no es fácil. Inculcar no es, se hace a base de charla, a base de tal, ¿no? Inculcar es que vean otra forma de vivir y otra forma de organizarse y otra forma y otros criterios de vida. ¿Y eso dónde lo tiene que ver? Pues lo tiene que ver en la gente que hay muchos colectivos y también entre los jóvenes. Claro, los jóvenes cuando estén viendo que no pueden resolver los problemas que se les presentan tendrán que plantearse, o sea, porque yo por encima de todo creo en la persona. O sea, yo para mí, aunque los tiempos sean difíciles y complicados en un momento determinado o cuando sea, yo para mí creo fundamentalmente en la persona y creo que la persona continuamente está buscando respuestas para salir.
Posiblemente las respuestas que nosotros, nuestra generación, pues diera o encontrara, bueno, pues a lo mejor hay cosas que no pueden servirle a un joven. Ahora, los criterios de actuación, el estar luchando a favor de la persona, a favor de aquellos que menos tienen, a favor de que se reparta la riqueza y todo eso, esos son principios que todo el mundo, que todo el mundo que quiera un cambio en la sociedad tiene que abanderar y tener. Otra cosa son las formas concretas de lucha o de organización de cómo eso se hace. Pero lo que vemos claramente es cómo, ante situaciones de conflicto, ante situaciones problemáticas, pues cómo la gente se organiza y es solidaria. Y curiosamente, cuando las personas tienen menos es cuando son más solidarias. Precisamente cuando hay mucho que perder es cuando aparece mucho más el egoísmo, aparece mucho más, en fin. Y bueno, yo no comparto contigo que la juventud esté desconcertada, ¿no? La juventud, por suerte, ahora está muy formada, mucho más formada que estuvimos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que tiene más puntos de vista, más referentes, tiene más ideas, y la persona, lo mismo que el joven, lo mismo que otra persona cualquiera, pues tiene que ir buscando su camino. Y vamos, yo vuelvo a insistir en la idea de que la juventud busca su salida. Ahí está el movimiento mileurista, el movimiento por una vivienda digna, en fin, que la gente, como dice Gonzalo, y la gente joven, me estoy refiriendo, ¿no? Cuando tiene sus problemas, pues sabe que tiene que resolvérselos, se asocia y busca la manera de encontrar la salida, ¿no? Yo creo que, aquí estamos hablando de militancia y ya he dicho antes que no es precisamente agradable o atrayente lo que se ve en los partidos en general, ¿no? Pero que yo creo que la juventud es capaz de buscar su propia salida y no lo veo tan desconcertado, ¿no? Sí que los grandes medios, las grandes cadenas de televisión, los grandes medios, los grandes partidos, pues de alguna manera están perdiendo también la óptica de su función didáctica o pedagógica, ¿no? De alguna manera servir para enfocar a una sociedad, encarrilar a la sociedad hacia unos elementos menos bajos, ¿no? Hay programas en televisión que si no propician el pelotazo, sí que propician el que haciendo cuatro tonterías pues son capaces de ganarse la vida, digamos, hasta ostentosamente, ¿no? Entonces ahí sí que tendríamos que hacer en los partidos políticos, los movimientos sindicales y en todas las asociaciones de que tengan alguna incidencia en la sociedad, por no perder de vista esa perspectiva de la función didáctica que tenemos, la función de inculcar a la gente que es posible otro mundo, que es posible otra vida, que son necesarios unos valores sociales, y ahí es donde sí que tendríamos que de alguna manera romper con esos programas basura que hay por ahí, o con esas inercias que hemos visto en estos últimos tiempos en los políticos, tener unos vuelos bajos e incluso rastreros, ¿no? A la hora de discutir de política de altura, política nacional, ¿no? Para mí estos últimos años han sido muy frustrantes y yo creo que a la sociedad en general pues le han transmitido una idea de que la política no es limpia, ¿no? Y eso de alguna manera los militantes de base de todos los grupos políticos, yo creo que los desconcierta y los descoloca y como que les cae mal esa forma de hacer política. Una característica que he conocido yo y que he experimentado personalmente y he visto en muchas personas militantes de mi entorno, una característica es que están muy cerca de los problemas, pero además muy cerca de las personas que sufren esos problemas. Y yo conozco personas que están en partidos, personas que están en sindicatos, personas que están en asociaciones de padres y madres o en asociaciones de vecinos, en ONGs dedicadas a problemas serios y fuertes que impiden la humanización de las personas. Y estas personas están buscando conseguir la concienciación de esos actores pasivos, de esas personas que están viviendo una vida sin ser protagonistas de lo que pasa, ¿eh? De lo que les pasa a ellos mismos,
Y entonces el empeño de la persona militante es buscar que esas personas sean protagonistas, que no sean actores pasivos, sino que sean actores protagonistas de lo que a ellos les pasa. Entonces buscan la concienciación de qué les pasa, por qué les pasa, y que vayan buscando maneras de solucionar esos problemas. Y eso lo puedes encontrar en partidos políticos, lo puedes encontrar en sindicatos y en cualquier tipo de organización. Si busca eso, se encuentra. Lo que pasa es que lo que aparece mediáticamente no es lo que hay en la realidad. Pero hoy hay problemas nuevos. A lo mejor alguna gente puede decir que no son tan nuevos. Los problemas que hoy tiene el mundo del trabajo son radicalmente nuevos, aunque son muy parecidos a los que tenía la gente en el siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial. Eso de que no sabes si mañana vas a tener el puesto de trabajo donde lo tienes, eso de que no sabes qué turno vas a tener la semana que viene, eso de que no sabes cuántas horas vas a trabajar mañana, eso de que no sabes cuál es el salario que vas a tener a final de mes. Eso que le ocurre generalmente a los jóvenes, que van rebotando de contrato en contrato como una pelota en una habitación de vacío, que no para de rebotar pim pam de un contrato a otro, de un contrato basura a otro contrato basura, eso está haciendo que esas personas no puedan tener un proyecto de vida, no puedan programar su vida ni para el año que viene. Pero y los sindicatos son, bueno, también pues yo conozco, ¿no?, a personas que los sindicatos están dejándose la piel porque los jóvenes vayan tomando conciencia de lo que les pasa y pasen a ser actores, protagonistas de lo que les pasa a ellos. Y luego otra característica del militante es buscar la promoción de esas personas. Es decir, que esas personas no dejarlas solas, sino estar en el entorno, estar acompañando a esas personas de manera que esas personas vayan de alguna manera formándose día a día de respecto a lo que les pasa y por qué les pasa, y a tener una cosmovisión de la sociedad, a tener una cosmovisión de la realidad en la que están viviendo y de los problemas en los que están inmersos, y vayan pudiendo tener respuestas o armando respuestas o pensando en respuestas junto con otra gente. A mí lo que me ha llamado la atención en los últimos tiempos que he detectado es que la mayoría de las asociaciones se han creado o se han, digamos, reactivado gracias no a la gente joven, sino a la gente mayor, gente que a lo mejor pues estaba absolutamente en sus casas, no tenía nada, y que, no sé, parece que de buenas a primeras, vamos, yo, si estoy hablando, tengo precisamente un programa aquí en esta casa relacionado con las asociaciones, y el 90% está compuesto de gente mayor, pero con una actividad realmente importante. Gente que a lo mejor estaba pues sin hacer nada, ya prácticamente ya a partir de los 55 o 60 años, que no tenía, y sin embargo pues han creado sus asociaciones, están luchando por ellas, están reivindicando diariamente cosas y demás, y los veo como unos auténticos militantes de... Sí, es que yo pienso que muchas veces cuando hablamos de la militancia ya enseguida pues pensamos partidos políticos. La militancia es el día a día, la militancia es en el día a día y en lo cotidiano. Y es que, pues si en un colegio hay 20 padres que se dedican a trabajar en la asociación de padres y a promocionar actividades en ese centro, a dar vida a ese centro, pues de alguna manera están contribuyendo a que sus hijos pues tengan una educación, digamos, más acompañada, una educación más humana, más... Entonces, como decía antes José María, se trata de eso, de ir buscando que ser protagonistas, porque evidentemente hay una serie de problemas pues relacionados con el trabajo, relacionados con la vida familiar, con el que muchas veces impide. Pero si la gente toma conciencia de su situación, y sobre todo lo que se trata es de ver de qué manera actuamos y trabajamos para ser cada vez más personas, pues lo importante es crecer como personas, cada uno desde la perspectiva que tenga y del proyecto de vida que tenga. Pero sobre todo es lo importante es ser personas y crecer como personas, tener relación con los demás, en el entorno, tener unas relaciones constructivas, positivas. Entonces, intentar buscar lo mejor de la gente, y sobre todo eso, hacerlos partícipes de sus problemas y de hacerles que participen en la transformación de su realidad. No se trata, primeramente hay que tratar de transformar esa realidad más cercana que tenemos para que sea más habitable, sea en el barrio, sea
en la comunidad de vecinos, de los 8, 10 o los 30 vecinos que vivan en el bloque, sea en la, sea en el colegio y sea en otras asociaciones. Claro, ahí es donde se desarrollan todas esas relaciones humanas, que normalmente pues son relaciones, habiendo excepciones como la hay, porque los seres humanos pues tenemos nuestras dificultades, nuestras tendencias, hay siempre personas que tienden a aprovecharse o a... Pero por encima de todo está el que la persona es un ser relacional y entre otras cosas, pues el establecer esas relaciones con otras personas, eso nos ayuda a crecer como tales, a ser más solidarios e intentar afrontar y a los problemas, ¿no? Entonces, bueno, es que la realidad es muy compleja y muy amplia, ¿no? Evidentemente, pues, que en toda esta situación que se está dando en el mundo del trabajo y todo eso, pues, a quien afecta fundamentalmente y más grandemente a los jóvenes, pues seguro, están organizando y tal. Lo que pasa es que, claro, eso no es una cosa que de buena primera surge y ya está, ¿no? La cuestión está en decir que es posible estar y vivir de otra manera en esta sociedad y que es posible y necesario pues establecer esas relaciones sociales, el que exista ese tejido asociativo, el que exista personas que sean críticas con lo que hay, porque el poder siempre pues intenta vendernos una determinada orientación o visión de las cosas, de los problemas, y sin embargo pues la realidad es muy compleja y tiene muchas visiones y hay muchas cosas, ¿no? Entonces la labor del militante está en eso, en saber destapar todo eso y en saber ayudar a las personas a que sean protagonistas, ¿no? Como decía antes José María, muchas veces decimos que si yo no sé qué me pasa, difícilmente voy a poder resolver lo que me pasa, ver cómo voy a resolver el problema, pero si yo sé que me pasa algo, pues entonces intentaré ver qué soluciones voy dando, cómo le doy la vuelta al problema para encontrar una salida. Pero claro, si yo pienso que vivo en el mejor de los mundos posibles y que o que por otra parte esto es así porque tiene que ser de esta manera y no hay otra, pues entonces difícilmente pueda haber, ¿no? Y entonces pues ahí el militante, sea donde esté, pues esa es un poco la tarea que debe realizar. Y sobre todo pues yo pienso también que el militante es una persona que sobre todo cree en la persona y que por tanto tiene una visión optimista de la realidad, aunque haya dificultades y contratiempos, porque lo hay en la sociedad, hay dificultades y hay contratiempos, pero hay que vivir y hay que actuar donde estamos, ni en la sociedad de hace 20 años ni la que habrá dentro de 40, ¿no? En lo que estamos, intentar ver de qué manera podemos avanzar, ¿no? En esta línea, ¿no? Bueno, quizás hemos globalizado mucho con militantes, ¿no? Yo ahí no soy tan optimista, creo que hay militantes y militantes, ¿no? Sí. Militantes que estén por los problemas de la juventud, por los problemas del empleo, por los problemas que conlleva la vida actual, pues bueno, es una determinada militancia que sí, que afronta esos problemas. Luego, yo entiendo que hay otros grupos sociales que no están tanto por esa labor, ¿no? ¿No? La gente joven, decías tú antes que las asociaciones, extraño que se vea gente mayor y tirando. No es tan extraño cuando la gente joven lo que está es luchando por sacar cabeza, ¿no? Por de una vez encontrar un empleo digno, encontrar una vivienda en condiciones habitables, ¿no? Entonces, no es raro. La gente joven está luchando por sus problemas y lógicamente no les queda más tiempo para meterse en otras historias que no sea su futuro, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, yo que sí tengo esperanza en estas cosas. Es decir, porque es que a lo mejor es porque me rodeo de mucha gente que sí está preocupada por lo que pasa en este mundo, por los problemas más serios. La cantidad de gente joven, no tan joven, de mediana edad, que hay, por ejemplo, dedicado o preocupado y ocupado en tratar de concienciar y en tratar de solucionar los problemas que hay con el hambre en el mundo. Sí. Que eso lleva a la traslación de irse preguntando qué es lo que está ocurriendo con el reparto de los bienes. O sea, esta sociedad que es capaz de tecnológicamente de producir lo que le dé la gana, y de derrochar lo que le dé la gana, pues 20.000 personas me parece que son las que se mueren diariamente porque no comen. Llevan varios días sin comer y no van a comer. Entonces todos los días 20.000 personas se están muriendo. Varios millones al cabo del año, por el hambre. Pues eso, hay mucha gente que está preguntando
cómo se están repartiendo los bienes. Porque no es normal que, no es normal ni es natural el que, como yo tengo una tarjeta de crédito o yo tengo dinero, voy y cojo de la estantería lo que deseo, lo que necesito, lo que me apetece y me lo llevo. Y eso es globalizado, ¿no? Hay mucha gente que está preguntando que eso no es así. Y además están viviendo aquí de otra manera y están buscando vivir de otra manera. O la gente que está preocupada con los problemas de las barriadas marginales que hay en España. En Andalucía hay 150 y tantas barriadas marginales declaradas. Lo que eran antes barrios obreros se han ido deteriorando, se han ido tal, y ahora se le llama barriadas marginales, que no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que ver. Y la única imagen que se da de esa zona es que hay delincuencia, que allí no se puede entrar, que son guetos, que tal, ¿no? Y es verdad que hay delincuencia, y es verdad que son guetos, pero claro, es que a esa barriada la sociedad esta está llevando lo que no le gusta que haya, lo que no le gusta tener en medio, y lo está apartando y está creando. Esos son barriadas o sociedades o núcleos de sociedad que se están creando de esa manera. Pues hay gente que está preocupada con eso y están peleando, desde dentro, no están peleando desde fuera. Por todos los problemas que hay con la cultura o con la educación, con la convivencia. A mí me parece que hay mucha gente preocupada y hay gente mayor y gente joven, menos mayor. La ONG, sí. A mí me parece que una de las cosas que están ocurriendo es que muchas personas mayores, a lo mejor los de 50 años o 50 para arriba, nos podemos meter en eso, en que somos mayores. Lo mismo habíamos pensado que el mundo estaba arreglado, que habíamos llegado a unos objetivos. Es decir, hemos, a lo mejor nuestros hijos han disfrutado derechos que nosotros hemos peleado, y a lo mejor nos hemos dejado así un poquito. Hablo en general, luego nos hemos quedado un poquito así parados, hemos llegado a un techo, hemos llegado a una meta, pero no, hay mucha gente que se está dando cuenta, y yo veo también gente de esa manera, que no hemos llegado a ningún sitio. Es decir, hay que seguir en la pelea, hay que seguir en la lucha, hay que seguir planteando y mostrando la cara nueva que tienen los problemas. Claro, pero es que el problema de los derechos es que la consecución de los mismos hay quien ignora que lleva inherente unos deberes, y ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Que muchos se quieren aprovechar de los derechos, pero no quieren. No, el conflicto no viene ahí. El conflicto viene en que hay derechos que, como no andemos avispados, se van a perder. Ese es el tema. Hoy los trabajadores tienen menos derechos que hace unos años. Bueno, en el tema laboral sí, pero ahí claro, hemos dicho que los agentes, es que, claro, los agentes sociales han actuado y han creado un clima que, evidentemente, la precariedad en el empleo son muy culpables muchos de ellos. Pero tenemos un famoso estatuto de los trabajadores que empezó a deteriorar la precariedad, o sea, que fomentó la precariedad con el estatuto de los trabajadores, y posteriormente, pues, con los arreglos en Moncloa y en otros sitios, pues sí. Lo que pasa es que no se puede extrapolar eso. Todo eso que dices tú es muy cierto, pero eso no se puede extrapolar de cuál es la realidad social, porque al fin y al cabo, como se hablaba antes en otros lenguajes, se hablaba de la correlación de fuerzas. Es decir, en la medida en que la clase trabajadora sea más poderosa, tenga más capacidad de presión, pues podrá conseguir y mantener unos derechos. En la medida en que esa clase trabajadora tiene más debilidad por diversas circunstancias, no tiene capacidad de presionar. O sea que una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es la realidad, que es cuando, a la hora de plantear reivindicaciones y plantear luchas. Porque claro, En un momento determinado al capital le interesa hacer unos pactos, unos acuerdos que ocurren después de la Segunda Guerra Mundial y que se desarrolla el estado del bienestar. Hay una correlación de fuerzas que no les favorece mucho, y entonces inteligentemente llega a unos pactos, a unos acuerdos por los cuales se desarrolla el estado del bienestar, y después se va dando cuenta que eso ya no es operativo, por esto que estamos hablando de ir obteniendo cada vez más beneficios, y todo lo que sea encorsetar la relación laboral o derechos de los trabajadores es algo que le está impidiendo obtener beneficios, porque los beneficios no se pueden parar de ninguna manera. O sea que esa es la filosofía que plantea. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que el capital no tiene cortapisas en ese sentido. Entonces, pues vemos cómo se van deteriorando las condiciones de los trabajadores, se van
deteriorando en todos los sitios, de primer mundo como en los países del tercer mundo. No tenemos tiempo para más, pero eso sí sería un motivo de debate, hablar sobre la... Porque estamos hablando del capital, pero que no olvidar que también no solamente ha contribuido a la precariedad y a la inseguridad en el trabajo del capital, desgraciadamente, porque también hay muchos otro tipo de agentes sociales que han contribuido, desgraciadamente, en no favorecer precisamente a los trabajadores, con muchas actuaciones que serían muy criticables y que ahora mismo no vamos a sacar aquí. Entre otras cosas, yo estoy de acuerdo contigo, y no ya solamente en el mundo laboral, también en el mundo social. Hay claro. Pero que desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Yo creo que al fin y al cabo hemos dado una visión amplia. En todas maneras, de esos temas que estás diciendo tú, Rafael, hemos hablado en otros. Porque si otra cosa no hemos hecho aquí en estos programas, ha sido muchas veces hablar de la realidad laboral del mundo del trabajo, la siniestralidad, la precariedad. O sea, eso le hemos dedicado cantidad de temas, de programas, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, que no tenemos tiempo para más. Gonzalo Ruiz, Miguel Ángel Romero y José María García, si queréis añadir alguna cosa, pues os dejo el micrófono. Gonzalo, Miguel Ángel. No, yo como como conclusión, la militancia es algo que beneficia a la sociedad. Indudablemente, la militancia, la política, el compromiso sindical tiene el objetivo, al menos de algunos grupos, no quiero concretar, de algunos grupos, es el bienestar social y la mentalización de la gente, no el adoctrinamiento, sino la mentalización de la gente de que los valores son necesarios y que la sociedad tiene que buscar siempre la solidaridad y todos esos valores que hoy están un poco así como difuminados, ¿no? Yo soy un convencido de que al menos desde algunos grupos estamos luchando porque así sea, ¿no? Bueno, pues a mí, que así sea. Con esto nos vamos a despedir ya. Gracias por estar con nosotros.